aquí se originan los primeros partidos. Yo inicié haciendo los torneos internos de esta disciplina aquí en la facultad y luego continué haciendo los eventos en la UNAM a nivel de todas las facultades. En virtud de que estuvimos subiendo los resultados a la plataforma de la Federación Internacional, un día recibí un correo de la FIBA en el cual me invitaban a participar en el Máster de Chicago de 2014. Acude un equipo de la UNAM a este Máster que viene siendo un premundial y es el origen del básquetbol 3x3 al México. El sueño se realiza cuando nosotros asistimos a los Juegos Centroamericanos por primera vez en Barranquilla. Es el primer evento internacional que México participa con selecciones. Me llama la atención también y me agrada porque los chicos toman decisiones como en la vida. Y como las tenemos que tomar, me equivoqué, hay que componerla, pero reconocer rápido el error. Va a haber unos circuitos en la alcaldía de Xochimilco y Coyoacán. Y muy probablemente las finales van a ser en la Plaza de Coyoacán ya con este tipo de canchas. Hablé ya con uno de los responsables de los triquis y voy a buscar con ellos, asesorarlos para que ellos también hagan su torneo de 3x3 y que tengan una resonancia internacional en el básquetbol 3x3. Es gente muy colaboradora, muy trabajadora, que más que yo irles a enseñar, voy a ir a aprender cuál es su filosofía del básquetbol. Es un mercado tremendo, ¿eh? Aquí la federación no pone obstáculos para que alguien patrocine los eventos. Para nada. Lo único que nos pide es que su marca la respetemos y que respetemos las reglas de FIBA 3x3, que son principios básicos.